Seguimos en nuestra casa y en pantalla el juego de baño de Reno hecho con retacito de tela, fácil, rápido, espectacular. Y el sistema que tiene este juego de baño que usted está viendo es el famoso enterizo, por eso tiene esa pasacinta ahí arriba, una pieza que se las voy a enseñar aquí en el programa, así que estén pendientes que vamos a aprender a hacer todo ese juego de baño. Les recuerdo que nos pueden ver esté donde esté a través de www.dattv.tv, así que visítenos y ahí va a estar de 8 a 9 todas las mañanas aprendiendo todos los días una pieza diferente de manos de profesionales. También tenemos nuestro taller creativo que tiene unas sorpresas para ustedes de mi parte, todos los cursos de lencería de Navidad totalmente gratis. ¿Qué le parece? Aproveche, eso es solamente por este mes y los días martes de 2 a 6, los días jueves de 2 a 6 y el próximo sábado 15 voy a estar con todas ustedes. Así que infórmese, ahí le damos todos los detalles, los cursos para usted. Esta es su oportunidad de que aprenda todo lo que tiene que ver con lencería, sin ningún costo. ¿Qué le parece? Vamos a trabajar hoy con el materito para la que se está incorporando, un rectángulo de 50 por 16 y un círculo para la parte superior que tiene un diámetro de 15, tal cual como lo tienen arriba de la mesa. Bueno, ya en la parte anterior ya preparé esta pieza, limpia, forradita, porque no le quiero pegar sesgo. Bien, y ahora voy a cerrar esta pieza aquí al costado. Así que bueno, acompáñenme a la máquina para que podamos cerrar con mucho cuidado esta pieza. Ahí está, al costado, un momentito que se nos desenhebró, vamos a ver. Vamos a volver a enhebrarla para poder coser acá al costadito. Yo lo voy a hacer en la máquina porque, bueno, tengo mi máquina y está nueva y hoy quería estrenarla con todos ustedes, pero este trabajo ustedes lo pueden hacer a la manito tranquilamente. También lo pueden pegar si quieren, no importa. Muy bien, perfecto. Ven, entonces aquí nosotros ya tenemos la parte del círculo, cilindro que estamos necesitando para trabajar nuestro materito con forma de posetica. Ven, acá está, de el portapapel con forma de materito, ahí está. Ahora voy a agarrar esta pieza que es la que va acá arriba, que es donde van pegadas las florecitas, y voy a hacer el mismo ejercicio, pero a esto no lo voy a poner absolutamente nada, ni guata, ni tela, ni forro, no lo voy a poner nada. Voy a hacer así, voy a coser, rematar, cortar con la cortadora que tiene atrás la máquina. Bien, y la voy a poner del lado del frente a la pieza, ahí, del lado del frente. Ahora voy a cuidar la costura de mi base de matero con la costura de la pieza verde. Ven que las dos costuras me queden exactamente igual y que me queden las piezas frente con frente. Ahí se las pongo, ven, ahí y ahí. Entonces esto lo voy a colocar adentro de esto. Chequeamos, si por casualidad ustedes ven que le está sobrando un poquito, como me está pasando a mí, yo necesito que me quede exacto, pueden volver a sacarlo, porque resulta que este, al tener guata, tela, forro, encogió un poquito más, y le pueden dar ese centímetro que le está faltando, que me está faltando a mí. Vamos a dárselo aquí, ya que nos vamos a acomodar aquí. Volvemos a poner el verde acá al frente y ahora sí metemos esto. ¿Lo tienen acá? ¿Ven? Eso. Acá, señor director. Muy bien. Una vez que tienen esto aquí, ahora van a agarrar este círculo y lo vamos a pegar aquí en la parte de arriba. Atención, ahí vamos. Voy a agarrar primero este para que no se me vaya a mover, el verde que acabamos de poner, y después le voy a poner el círculo, porque a veces me cuesta un poquito agarrar las tres piezas juntas. Ahí está, ¿ven?
Les recuerdo nuestro Facebook, que es el Taller de Sonia, donde usted encuentra el patrón de lo que está viendo en nuestra casa totalmente gratis. Ahí tiene la fotografía, le coloqué su fotito, full color, y le coloqué el patroncito. Por el paso a paso usted no se preocupe, porque si vio el programa, usted está tranquila que ya lo sabe hacer, ¿eh? No se puede poner todo por razones de tiempo. Ojalá uno pudiera poner todo. Pero ya si ustedes siguen el programa, ya están bien completas ahí con todo lo que es el trabajo. Fíjense que ya, listo, le coloqué esta pieza acá y ahora sí voy por el círculo. Eso es porque esta pieza verde que tienen acá va a llevar relleno para que el relleno no pase para la parte de abajo. Para eso es que se las vamos a colocar. Aquí está, vamos a preparar la pieza. Ah, no, yo estoy como Gladys hoy. Ya vamos para allá. Y no tengo que mostrar, ya mostré todo, ¿no? Pero ahorita va a traer el juego de baño para que lo puedan ver. Bien, perfecto. Entonces ahorita lo pongo acá arriba. Ay, tan chistoso. Bueno, vamos a ponerlo acá y vamos a empezar a coser ahora sí con una costurita envolvente. Puede ser a la máquina. Es un poquito fastidioso en la máquina. Así que háganlo aquí para que no se vayan a amargar con esto. ¿Ven? Ahí está. Y van cuadrando, pegar un círculo. Saben que es un poquito tedioso, pero no es difícil. Ahí está, ¿ven? Todo esto que ustedes están viendo coser, de repente dice, ¡ay Dios! Eso está quedando terrible, ¿no? Porque eso queda todo escondido por dentro. Eso no se ve nada de nada de nada. Ahí está. Falta este pedacito de aquí. Y luego, si lo hicieron así, que ya quedó todo agarradito, y lo quieren pasar en la máquina para reforzar el trabajo, ustedes lo pueden hacer perfectamente. Vamos a terminar con este costadito. Y de todas maneras, también le voy a enseñar con mucho gusto que cómo lo van a pasar por la máquina. Porque es una pieza redonda, pero se puede pasar por la máquina. Perfecto. Ahí estamos dando toda la vuelta, vamos a llegar ya al principio del trabajo, agarrando todo el material. Perfecto, bueno, ahora sí estamos clarísimos. Una vez que tienen preparada esta pieza así, ya está lista y adentro está la otra, si quisieran pasarlo en la máquina, ustedes lo agarran acá, así, ahí, y vienen para la máquina, fíjense aquí, déjenme acomodarme, se meten así, apretando este trabajo que está acá, y bueno, con una costura grandota van girando alrededor de la pieza. ¿Ven? Que el material les quede hacia afuera. Así que bueno, buenísimo. Mientras yo les termino de coser esto, vamos a hacer un pequeño corte y volvemos rapidito.